Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar aquí. De verdad que esto impresiona, ¿eh? Otra vez encontrarnos todos. Gracias, Belén, por tu presentación. Ya veis que pinto canas y eso da mucho largo recorrido. O sea, que se han podido hacer muchas cosas en mi larga vida. Y quiero dar las gracias al Ministerio de Cultura y Deporte, por supuesto, por iniciar de nuevo, reiniciar de nuevo este congreso e invitarme a moderar este panel que vamos a tener hoy. Yo quería proponeros la primera transparencia y preguntaros si conocéis a este hombre. ¿Lo conocéis? Sí, claro. Ya. También pintáis canas algunos de vosotros. Bueno, para los que no los conocéis, lo conocéis a primera vista, quizás os suene más esta otra fotografía. Y es que a mí este hombre me inspiró mucho cuando era joven. Bruce Lee nos inspiró con un principio filosófico llamado Weiwei, del taoísmo, que era la aceptación del cambio. Y esto a mí, desde bien jovencita, que me gustó y me animó y me inspiró. La aceptación del cambio está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de adaptación. Todo fluye y no debemos pretender brindarnos y permanecer estáticos. La aceptación y la humildad es el mejor modo de vivir y de adaptarse al cambio constante que caracteriza nuestro mundo. Esto es absolutamente para todo en nuestras vidas. En el mundo global, la humanidad necesita construir una ciudadanía global. Las sociedades de ciudadanos globales son optimistas sobre el cambio que podemos lograr. Sabemos que el hombre en el mundo no puede vencer la cantidad actual de alimentos producidos en estos momentos y todo aquello que se tira cada día, pero sí sabemos que podemos alimentar a toda la humanidad si tomamos las políticas públicas necesarias y los fondos y recursos para así hacerlo. Entonces, creemos que todo tiene arreglo, porque si somos capaces de alimentar a la sociedad, a toda la humanidad, podemos avanzar juntos en otras cosas. Y los ciudadanos globales creen eso, porque desafortunadamente, con mucha frecuencia, lo que hacemos es vincular la pobreza de ingresos, el salario, con la pobreza informacional. Y eso es un error. El poder de esa ciudadanía global, que está en todo el mundo, está tomando medidas para presionar a que se tomen las decisiones para que realmente se trabaje en pro de intentar reconquistar de nuevo lo que nos toca reconquistar. Entonces, esto nos lleva a que debemos defender unos derechos que por naturaleza tenemos. Y Karima Benune, la relatora especial en la esfera de los derechos culturales de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, que estuvo actuando como relatora hasta el pasado 21 de octubre, nos ha hecho muchas enseñanzas sobre esto. Y nos ha dicho cosas que tienen mucha relación con las bibliotecas. Por ejemplo, nos ha dicho que sobre la importancia de los espacios públicos, del espacio común, para el ejercicio de los derechos culturales y los problemas que deben resolverse para que todas las personas, todas, puedan acceder a dichos espacios y disfrutar de ellos. Ella mantuvo, hace un par de años, que había tres elementos clave en relación con los espacios. Y digo espacios porque son espacios que nosotros regentamos. Necesidad de proteger esos espacios públicos, proteger, que no se nos cierren. Necesidad de promover las artes y la cultura en esos espacios públicos y también la necesidad de promover que las personas participen en la vida cultural. Además, en la llamada ciudadanía global se observa un nuevo paradigma de consumo de la ciencia y la cultura. Hoy día se consume más información audiovisual, como sabemos, se accede directamente a las fuentes primarias, o sea, vamos directamente a aquello que escriben los autores. Y eso es lo más primario que hay, ¿no? Ir directamente a lo que ha escrito un autor. Y después hay otro cambio a la vista. La investigación se democratiza porque los datos desagregados aparecen a millones en la nueva cultura de lo open, de lo abierto. Y hará falta nuevas habilidades para localizarlos y para evolucionar hacia una cultura de la gestión basada en los datos. Ya no solo es importante leer, como lo era hace 20 o 30 años, ahora también es importante saber analizar datos, sacar conclusiones, saber visualizar la información
Y eso requiere que las bibliotecas sepamos adaptarnos a ese nuevo consumo. Sí, adaptarnos, a pesar de que Negroponte, hace unos años, hace ya casi más de 20 años, nos vaticinó un futuro de las bibliotecas sin bibliotecas. Luego, más tarde, en la inauguración de la Biblioteca Nacional de Qatar, en Doha, tuvo que rectificar y se deshizo en halagos hacia las bibliotecas y la función social de las bibliotecas. Pero en ese momento nos decía que las bibliotecas iban a desaparecer. Las bibliotecas son espacios no comerciales que invitan a entrar a todas las personas sin distinción. Eso ya lo sabemos y dirás, ¿por qué nos dices eso? Bueno, porque son espacios, esto hace de nuestros espacios un espacio singulares y universales. Ofrecemos espacios físicos, pero también espacios virtuales. Las bibliotecas son el llamado tercer espacio, ágora de la comunidad, punto de encuentro que facilita la conexión social, alerta, no la cohesión social. Para la cohesión social necesitamos políticas específicas que lo logren, pero sí la conexión, un espacio abierto para todo el mundo. Las bibliotecas ofrecen acceso significativo a la información, nos lo decía David Langs hace un rato, para contribuir a que los individuos y las comunidades puedan alcanzar su desarrollo y se sumen al logro del desarrollo sostenible que tanto necesitamos en la Tierra. Cada vez más tenemos en cuenta que las bibliotecas no son solo contenidos, también nos lo ha contado David, capacitan a los usuarios en las competencias necesarias para acceder a la información. Sí, lo hacen y por ese motivo, alentados los bibliotecarios al constatar que según el mapa mundial de bibliotecas de la IFLA, que recoge los indicadores solo de 120 países en estos momentos que han contribuido a volcar sus indicadores, sus datos, existen ya más de 2.600.000 bibliotecas públicas en esos 120 países del mundo. Y suelen ser pues, infraestructuras singulares, espacios públicos que se convierten en el vehículo del giro social a través de su oferta de servicios, del acceso significativo a la información, a la promoción, a la cultura de la participación ciudadana y, sobre todo, a lo que tanto está de moda y decimos que es empoderar a la ciudadanía. Aún más, sabemos que las bibliotecas son promotoras de la creación artística, que ofrecen información veraz en contraposición a la desinformación o a la llamada también posverdad y combaten las fake news. Luego tendremos más sobre eso en la otra sesión. Que trabajan bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y que son respetuosas con la privacidad de los datos personales de acuerdo con la legalidad vigente. Nosotros nos adaptamos siempre a aquello que la norma, que la ley nos dice. Las bibliotecas públicas nos sumamos a la tendencia que las académicas han ido desarrollando estos últimos años, la llamada cultura de lo open, una predisposición, una actitud que ha convertido las publicaciones, los datos y el software en abierto. Se trata de un nuevo paradigma de creación, acceso y difusión de la información y abraza a los sujetos que se desenvuelvan en esa actitud, en una actitud abierta en cuanto a la educación, la cultura, el gobierno y la sociedad, con aquellos sinónimos que hemos ido escuchando, lo abierto, lo compartido, lo colectivo, lo común, lo democrático, lo libre, lo transparente. Nosotros somos realmente militantes de eso. Las bibliotecas contribuyen a la capacitación y a la militancia en la cultura de lo open, pero las bibliotecas no caminamos solos en la cultura del open. Lo hacemos de una manera que obliga a que establezcamos alianzas estratégicas localmente y que lo hagamos con nuestros gobiernos, nuestras instituciones, investigadores, editoriales, intermediarios de la ciencia, aquellas empresas que financian también la investigación y sobre todo, y esto, en esto sí que tenemos un rol determinante, es cultivar la llamada Citizens Open Science, que quiere decir que debemos realmente cultivar desde las bibliotecas públicas lo que es la ciencia de la ciudadana de lo open, de lo abierto. Sigo con las posibilidades que Karima Benún, la relatora especial, remarcaba también en su intervención la semana pasada, el martes pasado concretamente, en la COP26 en Glasgow.
decía que desde una visión holística de las bibliotecas, las bibliotecas públicas son agentes que contribuyen a ejercitar prácticas culturales, a organizar eventos en los espacios públicos, y que un diseño y planificación urbanística con sentido hace que las bibliotecas sean espacios acogedores para todo tipo de público. Y digo todo tipo de público porque aquí entra el respeto por la diversidad cultural de nuestras ciudades. Además, debemos asegurarnos de que los espacios virtuales sean también espacios públicos, que esta es la otra obligación que tenemos en estos momentos. Esto significa, por parte de nosotros como bibliotecarios, un cuidadoso trabajo de compromiso con los distintos niveles de información y las personas que acceden a la biblioteca virtual. En negativo, también Karima observaba en su informe que hay muchos espacios que no presentan una visión holística o un enfoque basado en los derechos humanos y propone un enfoque basado en los derechos fundamentales para la formulación de políticas públicas. Yo creo que eso nos falta y nos falta mucho. En cuestiones clave, ella dice primero que las dificultades de varios grupos por acceder a participar en los espacios públicos, y yo he visto recientemente un claro ejemplo en una filial de la Biblioteca de Villena, en Alicante, ubicada en un barrio, bueno, pseudo-marginal, que se mantiene cerrada desde hace varios meses y que deja al margen las familias de etnia gitana que viven en la zona. Eso es un ejemplo claro de que ponemos límites al acceso. Segundo, la falta de seguridad en espacios ubicados en las llamadas zonas conflictivas o puntos calientes de las ciudades, de algunas ciudades. Y tercero, la falta de recursos para desarrollar los servicios que la relatora especial afirma es responsabilidad de las autoridades públicas, el crear, proteger, asegurar y desarrollar y mantener diversidad de espacios abiertos, inclusivos, por el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos culturales de todas las personas. Digo esto porque a los bibliotecarios nos ha de mover la convicción profesional, debemos tener conciencia del por qué y a quién servimos. La técnica ya la iremos adaptando con la actualización de nuestros conocimientos acorde cada vez con las necesidades de servicio, pero nuestra misión, y en eso Debbie también nos ha hablado, y nuestro compromiso social tiene que estar claro. Nosotros estamos para servir las demandas informativas de las personas y asegurarles que tengan un acceso significativo a la información. Bueno, con todo eso, os quería decir que, por supuesto, debemos organizar todo el tema de la alfabetización multidireccional, tanto sea audiovisual como también informacional. Y eso es algo que recae en nosotros y en nuestra responsabilidad. Por eso, me gusta muchísimo el tema de la Agenda 2030. O sea, tenía más transparencias para explicaros la importancia de nosotros respecto al retorno social. Es decir, nosotros tenemos que demostrar siempre que la biblioteca es una inversión para el desarrollo de la ciudadanía. Y esto lo podemos hacer cuando ponemos en moneda aquello que cuesta un servicio, porque es el lenguaje que los políticos entienden. Y la agenda, su lema, nos dice algo muy claro, que no debemos dejar a nadie atrás. Pero ¿cómo no vamos a dejar a nadie atrás si estamos cerrando a lo mejor una biblioteca que tiene que servir a un colectivo especial? Esto es muy importante porque sin esto no vamos a llegar a toda la comunidad y nuestro compromiso social es para con todos. Por lo tanto, debemos mantener y estructurar en nuestras mentes ese compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 y al mandato que pone. En este contexto, debemos aplicarnos en que los gobiernos locales, los tomadores de decisiones y la ciudadanía vean la biblioteca como defensora de los valores comunes, proveedora de la información vinculada al bienestar social, como la sanidad, lo hemos visto ahora con la pandemia, el empleo o la educación, atenta a la interculturalidad y a los desequilibrios económicos y de género, con especial atención a las personas más vulnerables, los distintos colectivos y las mujeres. Atenta a las mujeres. Tenemos muchos colectivos que las mujeres no pueden acceder a la información. Además, la biblioteca debe ser promotora de los ODS como aliada al desarrollo sostenible. Y en la actual agenda, que se acaba en el 2030, nos encontramos que la cultura no es en sí un objetivo específico. Por eso hay una alianza desde las ciudades y gobiernos locales unidos con varias organizaciones del mundo de la cultura
que es donde estamos representados, las bibliotecas, por supuesto, por la IFLA, pero también los museos, los monumentos y sitios de interés, el International Music Council, la Federación Internacional de Organizaciones de la Cultura, para velar que la próxima agenda, la agenda post-2030, cultura, aparte de ser transversal, sea como realmente el cuarto pilar de la sostenibilidad. Como sabéis, ahora la Agenda 2030 está poniendo un acento especial a aquello que tiene que ver con la economía, con la salud, con la sanidad y también con el cambio climático. Es importante que la cultura pase a ser el cuarto pilar. Y en ese sentido estamos trabajando para lograr que se sostenga la próxima agenda en ese sentido. Y para ir acabando, ese cuarto pilar nos quiere decir que debemos orientar las bibliotecas a liderar a espacios de apoyo a los creadores, a convertirse en laboratorios generadores de ideas, de co-creación, de investigación. Lo hemos oído mucho, pero ¿en realidad lo estamos poniendo en marcha? De impulso a la difusión del conocimiento compartido y también a potenciar una nueva generación de escritores. ¿Por qué no? Bien, a modo de conclusión, tenemos varios retos por salvar entre los que nos gustaría resaltar. Nuestro cambio de mentalidad. Los bibliotecarios debemos dar respuesta al compromiso social de las bibliotecas. Necesitamos un marco legal actualizado, no solo para la creación de repositorios de acceso en abierto a las publicaciones y a los datos. Desde la perspectiva de la biblioteca pública, y aquí pongo un doble acento, necesitamos una nueva ley local, acorde con las exigencias actuales de nuestra sociedad. Por eso debemos instar para conseguir una ley que actualice la ley de bases de régimen local, que abarque la definición de servicios públicos de calidad. Y en armonía con esa nueva ley, necesitamos realmente políticas públicas que defiendan las estrategias de acceso y límite de la compartición de conocimiento y la creación de inteligencia colectiva en la llamada Open Science. Por lo tanto, desde las bibliotecas públicas también debemos ser militantes del Open. Bueno, he empezado con Bruce Lee y quiero acabar con Bruce Lee. Ahora me gustaría pediros que cerrarais los ojos y recordaréis la enseñanza de Bruce Lee. Vacía tu mente, libérate de las formas como el agua. Pon agua en una botella y será la botella. Ponla en la tetera y será la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sea agua, amigo. Este era su mensaje. Una bonita metáfora que nos ayuda a entender que debemos dejar de temer el cambio y convertirnos nosotros mismos en cambio. Be water, my friend, decía él en su anuncio. Pero yo creo que lo que debemos ser es bibliotecarios con compromiso social. Por lo tanto, muchas gracias. Hasta aquí la ponencia y ahora vamos a empezar el debate con Nona y Joao. Y les voy a retar primero con una pregunta, que es esta, que se va a quedar ahí. ¿Es Internet un derecho fundamental? Ahora, cuando nos han cerrado las bibliotecas por pandemia, ¿cómo hemos llegado a nuestros usuarios? ¿De qué manera hemos podido llegar a ellos? ¿Tenían Internet? ¿Podían acceder a nuestros contenidos, a nuestros servicios, a nuestra biblioteca virtual? ¿Qué os parece? La pregunta es para los dos. Buenos días y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar aquí. Muchas gracias, Gloria. Has dado una visión tan amplia que ya es difícil ahí decir algo. Y la pregunta también es, bueno, quizá demasiado amplia, y voy a decir un sí con matices, ¿eh? O sea, no voy a decir un sí rotundo. ¿Es Internet un derecho fundamental? Creo que sí. Creo que todos tenemos derecho al acceso a Internet y, desde luego, yo no soy capaz ahora mismo ya de imaginarme la vida sin ese acceso, aunque vivo en un pueblo y tengo un acceso bastante limitado. Pero creo que antes de valorar este acceso a Internet, tendríamos quizá también, o junto a él, no digo antes, a lo mejor de forma paralela, tendríamos también otros muchos derechos fundamentales que habría que asentar. Y hablo de los derechos, algunos los has
puesto tú ahí mismo, ¿no? La de proteger el espacio público, la de promover las artes y la cultura, la de promover la participación, la de enseñar o alfabetizar a la población a que pueda utilizar ese servicio de Internet. Bueno, por ahí irían mis ideas. Voy a ir muy brevemente porque tenemos, creo, muchas preguntas. Muchas gracias por la invitación. Vamos, para mí es un honor estar con Nona y Gloria en la misma mesa. Y sobre tu pregunta, yo también voy así con un sí dubitativo. Es verdad, lo veo muy difícil por toda la carga de sector privado que tiene Internet, pero creo que las bibliotecas poco a poco podemos crear planes que vayan forzando a los decisores políticos a cambiar un poquito su perspectiva. Muy bien, gracias por vuestra respuesta. De hecho, me gustaría haceros otra pregunta a los dos, que ha salido y ha ido saliendo desde esta mañana a primera hora. ¿Qué entendemos por cambio social? ¿Pueden las bibliotecas promover realmente ese cambio social? ¿Cómo lo veis? ¿Voy yo? Sí, por favor, Nona. Bueno, difícil también la pregunta de qué entendemos por cambio social. Yo, un poco también en contrario a lo que se dijo o a la forma de hablar de transformación, yo creo que estamos transformándonos continuamente y los bibliotecarios, por suerte, también. De cuando yo llegué a la biblioteca de Ávila hace, no sé, 30 años o más, por ahí no sé cuántos ya, no tenía nada que ver con estas bibliotecas que hoy tenemos y la mentalidad de los bibliotecarios tampoco. Entonces, estamos ahí nosotros en transformación y, por supuesto, colaborando a ese cambio social de las personas. Yo, en esta línea, siempre me suelo centrar más en los pequeños aspectos de la vida cotidiana que también han salido esta mañana y han salido en todas las ponencias. Y creo que todos conocemos casos de ese tipo, de cómo las bibliotecas ayudaron realmente a cambiar un poco las vidas, como se decía en una de las últimas, o al menos de las últimas que yo estuve hace ya 3-4 años, de las jornadas de Andalucía, donde se titulaba algo así como Bibliotecas cambian vidas. Tampoco daba un sí rotundo, pero sí creo que se puede ayudar al cambio social desde las bibliotecas. Y yo, lo mismo que hablé en aquel momento, hablo de un cambio apenas visible, un cambio casi invisible que las bibliotecas hacemos y que quizá ahora, porque bueno, todo nos llega de una forma pues más fuerte y vemos, digamos, las dificultades más claramente y más cerca y desde todos los lugares, creo que las bibliotecas sí pueden y deben hacer mucho ahí. ¿Tú, Joao, qué opinas? Yo sí, creo absolutamente que pueden hacer ese cambio. Vamos, estos pequeños cambios invisibles, poco a poco, pero también creo que tenemos que pensar nuestro lugar de actuación dentro de la comunidad. Y pensar esto, que una red de contactos, podríamos llamarlo así, es aquello, son los actores a que podemos dar algo de positivo, eso significa darnos valor a nosotros mismos, pero también son aquellos que nos pueden proteger de ese posible miedo que todos tenemos que cierren bibliotecas, que van en cuando hay alguna noticia. Entonces, pensar, tener una buena red de actores nos hace eso, nos protege y nos valoriza al mismo tiempo. Pero yo arriesgo en esta ensoñación. Y pienso que también deberíamos retomar un poquito esa posición que tuvieron las bibliotecas, incluso en el sector del libro. Hoy se hablaban que eran 4.600 bibliotecas, creo que no me equivoco. Ustedes piensen que las tiradas en España son tan pequeñas, una tirada media son de 3.000. Si nosotros escogiésemos 4 o 5 autores y comprásemos todos los libros, podríamos hacer autores de nivel mediano, incluso algunos pasando el mercado editorial español, quitando los bestsellers. Es muy pequeño. Entonces, yo creo que algunas acciones en conjunto entre todas las bibliotecas públicas municipales para volver a ganar esa posición que tuvimos algún día. Porque, ¿en qué aspectos podemos incidir desde la biblioteca para favorecer ese cambio? Porque yo creo que deberíamos ser un poco más concretos. ¿En qué aspectos creéis vosotros que podíamos empezar? Perdonadme, pero normalmente nos llenamos la boca de números,
pero cuando vemos la población total que hay en España, o sea, es que llegamos a poquísimas personas. O sea, es muy bonito escuchar las estadísticas, hemos escuchado a la directora general diciéndonos cuál es el resultado de nuestros, del impacto, pero sin embargo, realmente cuando lo miras y lo comparas con ese ratio, con el número de habitantes, millones que tiene España, realmente llegamos muy poco. Entonces, por eso creo que es importante que veamos en qué aspectos podemos incidir para favorecer ese cambio. Nona, ¿qué nos dices a este respecto? Bueno, pues yo creo que hay muchísimos aspectos y muchísimas cuestiones en las que incidir. Y voy a retomar también alguna de las ideas que se han dicho esta mañana. O, bueno, a veces, sabéis, uno escucha una cosa y lo personaliza y entiende otra más cercana a su propio pensamiento, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la cuestión de la biblioteca como lugar de descubrimiento, como un lugar en donde puedas conocer cosas que aún no conoces, pues ahí destacaría eso, porque al conocer algo nuevo para ti, ¿no?, te provoca, digamos, una curiosidad, ¿no?, y esa curiosidad también nos lleva a la reflexión, a la acción. O sea que me interesa destacar ese papel de ese lugar de descubrimiento. Y también otra idea que ya está en boca de todos desde hace muchos años, que venimos hablando de la biblioteca como lugar de encuentro, que también salió esta mañana de forma repetida. Y yo voy a entrar aquí a decir del encuentro con el otro o con lo otro, ¿no? También el encuentro con lo conocido, porque hay muchas personas que van a la biblioteca en busca de algo que en sus entornos no consiguen. Y hablo ahora de personas, o sea, que buscan poder tener una comunicación a mayor profundidad con otras personas con las que de alguna manera puedan tener una empatía y de ahí puedan surgir también incluso hasta proyectos, ¿no? Y eso sucede, no quiero ponerme ahora a dar ejemplos. Pero también ese encuentro con lo otro, con lo diferente, pues creo que es lo que favorece el entendimiento entre grupos, entre personas diferentes. Porque yo ahí meto un poco una cuñita, no venía en la pregunta, pero meto un poco una cuñita de lo que yo entiendo por social, que la idea, por supuesto, no es mía, yo voy cogiendo de aquí y de allá. Y entonces me rebelo un poco contra esta idea de lo social, siempre con el punto de vista, con el objetivo de ayudar al desfavorecido. Yo pongo el punto del social más en la mezcla, en la interacción. A todos, sin dejar a nadie atrás, los desfavorecidos, pero, y los que están más favorecidos. Este es el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Joao, ¿qué dices? Yo pues daré un ejemplo muy personal y que es mío, de mis amigos y de mi generación, de los que tenemos ahora entre 30 y 40 años, que somos una generación deslocalizada, de empleos en el sector privado que vamos de un lado a otro. Y si ustedes piensen bien, no hay ninguna institución pública que tenga puertas abiertas y que pueda servir de contacto con otra gente. Entonces, la soledad de estos transeúntes es muy grande y tenemos que agarrarnos, es muy difícil hacer grupos. Aunque España es un país que favorece mucho la comunicación, es muy difícil hacer grupos. Entonces, y además si tienes unos determinados gustos, que pueden ser gustos culturales, eso se hace más difícil. Y con esto aprovecho para poner un poquito ahí el dedo, no olvidemos que somos una institución cultural y que tenemos un público cultural. En algunos casos, yo me acuerdo siempre de un movimiento de poetas que hubo en la capital, que los conocí de primera mano, y una cosa que se quejaban es que primero los bares les abrieron las puertas antes, vamos, fueron descubiertos por los bares antes que por las bibliotecas. Hay que estar atento a ese nivel. Y hay mucha gente, hay muchos lectores, vamos, los lectores van aumentando, hay muchos grupos, basta ver las redes, que se dedican a la cultura, incluso a lo que se podía llamar, a mí no me gusta la expresión, de alta cultura, sino de una literatura que es de lenguaje, más bien dicho. Entonces, yo creo que es importante porque
podríamos entender la biblioteca como un, no sé, un sitio para compartir soledades o algo así, un sitio donde hacer contactos. Para favorecer el contacto, que es lo que hablábamos antes. Una cosa es la conexión y otra cosa es la cohesión. La cohesión se necesitan políticas públicas para realmente alcanzarla, pero la conexión sí que se puede lograr con varias acciones. Por eso, ¿cómo pueden las bibliotecas empezar a promover esos cambios? ¿Qué escollos deberían de salvar, de superar, antes de iniciar esos cambios? ¿Qué creéis? ¿Nona? Bueno, pues… sí, está encendido. Uh-huh. Pues yo cuando… antes de saber que iba a ser invitada a la mesa, empecé a preparar un poco una comunicación… porque me apetecía venir y digo, bueno, pues voy a lanzar una comunicación. Y precisamente tenía varios títulos para esa comunicación. Uno era como un poco la biblioteca transversal, como reflexiones sobre la biblioteca transversal. Pero luego casi me acababa quedando con un título que iba a ser comunicación, comunicación, comunicación. Creo que nos comunicamos mal. Creo que quizá todo lo que… O sea, todo lo que se ha dicho esta mañana, lo que se va a decir a lo largo del Congreso, creo que la mayoría de las cosas las sabemos, pero llevarlas a la práctica y comunicarlas para que otras personas, o sea, las otras personas, todas esas personas que no acuden a las bibliotecas, incluso eso, nuestros políticos, nuestras administraciones, a veces incluso hasta los propios escritores o gentes de la cultura, lo comprendan, creo que ahí fallamos. Creo que ahí fallamos. Hace muy poco, hace 2-3 semanas, estuve en una tesis allí en Salamanca. Tenía por aquí ahora un dato. Era una bibliotecaria brasileña que se llama Sofía Magalhães y hacía una tesis sobre las bibliotecas del Amazonas. Y en realidad decía lo mismo que estoy diciendo yo ahora aquí, ¿no? Que lo que perdía a las bibliotecas en aquel entorno tan difícil era lo mismo que las personas, la población, no sabían lo que eran las bibliotecas. Y ella citaba la teoría de las representaciones y veía cómo otro tipo de instituciones, de centros, de incluso de cuestiones privadas, de instituciones privadas, como que sabían mejor para que esa representación, que es algo que, bueno, como dice la teoría esta, muy vulgarmente dicho ahora por mí o muy resumido, que se crea como un pensamiento común de lo que es una institución, ¿no? Pues eso pues nos fallaba. Y, de hecho, si preguntamos en la calle qué es la biblioteca, es que incluso casi hasta en nuestras familias y en nuestro entorno nos dan respuestas que no nos las creemos. Y sigue pasando eso, ¿no? Entonces, me gustaría incidir ahí. ¿Y a ti, Joao? Yo creo que hay dos puntos que es muy importante incidir. Vamos, cogiendo un poquito a la conferencia que vimos antes, no la de Gloria, sino la de David Lengs, todo lo que nos presentó tiene truco por detrás. Es muy bonito, pero todo esto, si buscan sus páginas de internet, se basa en, primero, la participación ciudadana lleva ahora mismo aplicada en general en Estados Unidos de manera fuerte 10 años. Ya antes se hacía mucha cosa, pero 10 años, muy fuerte. Después, todo esto está basado en metodologías muy bien conocidas, en un conocimiento que se va acumulando, en trabajos muy bien planteados. No es que se reúnan, 50.000 personas a leer un texto, no. Esto está muy bien pensado, utilizando metodologías que vienen de la gestión. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender metodologías, aprender formas de hacer y también llevar los proyectos a largo plazo, dejarnos de modas de tenemos ahora aquí una metodología, mañana otra, porque los valores que define la biblioteca están definidos. Yo creo que hizo 24 o 25 años del manifiesto de la IFLA, el más famoso, y los valores están todos ahí. El de biblioteca pública. Sí, el de biblioteca pública. Uh-huh. Están todos ahí. Y después, en segundo punto que yo quería incidir, yo estoy hablando desde
mis ideas hechas, que es verdad, yo no soy español, ¿no? Ya se nota por mi acento, y quizás me equivoque y estoy abierto para corregirlo. Yo creo que aquí, ¿quién estamos? Los cargos decisores, los facultativos, los auxiliares. Y hay que empezar a formar equipo. Y para eso, ¿quién toma decisiones? Yo, como jefe de biblioteca, veo que mi gran problema, mi lacuna grande, es no saber, no sé nada de gestión de recursos humanos. No sé convencer a la gente, no sé crear idea de grupo. Porque, piensen, nosotros estamos tomando decisiones, pero realmente quien crea la imagen de biblioteca es el ordenanza que nos puede, ¿no? Hay una gran diferencia entre decir, vamos, yo digo de Salamanca con las expresiones de Salamanca, que fue donde viví más tiempo, majo, ¿me pasarías tu DNI para hacerte esto? El carneo decir, ¿tu DNI? No, no se puede. Hay toda forma y nosotros somos prestadores de servicio, no hacemos cosas, prestamos servicios. Entonces yo creo que en la parte de recursos humanos teníamos que trabajar mucho e insto, vamos, al ministerio, a quien sea, a trabajar en eso, porque me hace mucha falta a mí, ya lo hablo desde el punto egoísta también. De hecho, hay estudios que dicen que la primera impresión crea las expectativas en el servicio, ¿no? Cuando una persona entra y hay desde una ordenanza, un conserje o bien un auxiliar diciendo buenos días y sonriendo, aquella persona a lo mejor no encuentra lo que quería, pero ya se va más satisfecha, ¿no? O sea, que es algo que hace años que estamos intentando cambiar, a pesar de que aún nos falta herramientas. Yo creo que nos faltan herramientas, ¿no? Para gestionar mejor. Nona, una pregunta para ti. ¿Algún ejemplo de algún proyecto de tu biblioteca concreta, de la Casa de las Conchas, ¿no? Para promover ese cambio social? Para que nos llevemos la idea de algo concreto que estáis haciendo. Bueno, una o más. Bueno, yo voy a, porque veo que nos corre el tiempo un montón, voy muy rápido a citar alguna pregunta y un ejemplo. Lo primero, que esta mañana también salió un montón de las lecturas y volvemos a los números, yo solamente lo quiero dejar ahí. ¿Qué leemos? Reflexionemos, por favor. ¿Qué leemos? Reflexionemos en esas listas de libros más vendidos y reflexionemos en las listas de libros más prestados. Y si me permite, no quería decir la palabra, pero la voy a decir. Leemos basura. Perdonad. Bueno, no, leemos de todo, vamos, no me voy a poner tan drástica, pero que bueno, recomiendo por ahí a César Aira, que estuvo por aquí, lástima que yo no lo vi, estuvo en Sevilla, Madrid, no pude acercarme, y cómo hablaba de lo que era literatura y lo que era otra cosa, ¿no? Entonces creo que estamos leyendo otra cosa, tenemos que reflexionar, pienso yo, un poquito sobre eso. Y después me vuelvo a una idea muy antigua, que a lo mejor también la digo mal, porque se la escuché hace muchos años cuando estuvo dando la charla inaugural en el Congreso Francisco Jarauta. Y yo pues no me canso de decirla, que nos preocupemos por la expresión contemporánea, por lo que se hace ahora los artistas, los escritores, los poetas, los cineastas. Y yo tengo una frase que a lo mejor me la reinventé yo, pero que él decía, seremos náufragos si no somos capaces de percibir lo que están creando, haciendo nuestros contemporáneos, ¿no? Entonces, en la biblioteca nos la aplicamos, o sea, mostrar lo que están haciendo nuestros contemporáneos, que son los que eso nos enseñan o nos ponen a la vista la sociedad de ahora mismo. Y como experiencia, aunque hay muchas, y está por ahí Feli también, y bueno, pero ella hablará ya de formación, entonces no lo voy a hablar yo, y de alfabetización, yo voy a hablar y también sé que se comentó en otros, porque yo misma lo comento casi siempre, de los debates que hay en la biblioteca. En la biblioteca tenemos un proyecto desde hace, me parece que ya son 7 años, que se llama Dejarse Hablar, debates públicos en las conchas, y realmente tengo que decir, con el paso de todos estos años, que es una maravilla. Gente que se reúne a hablar con una persona de la calle, que va desde un limpiacristales hasta una persona de estas que pasan casi todo el día en las escaleras de la Pontificia que tenemos enfrente, de la clerecía,
y exponen en 15 minutos un tema y luego hay una hora y pico de debate tremendo, de una participación tremenda, una gran variedad de edades, variedad de procedencias, de gentes. Entonces, eso es un poco lo que yo veo como ejemplo allí, lo que me parece que sí está favoreciendo el cambio. Perdonad que me extendí un poquito. No, me parece que poner ejemplos claros nos ayudan a entender bien de lo que estamos hablando. Antes de daros la palabra, porque sí que es importante que vosotros también os comuniquéis, nos digáis las preguntas que tengáis o las sugerencias o si tenéis alguna duda, también me gustaría acabar con las preguntas a los ponentes de cómo puede ayudar la participación ciudadana a impulsar esa transformación. Yo sé que tú eres un estudioso de la participación ciudadana y creo que nos puedes dar algún ejemplo, alguna pista de cómo crees tú que puede impulsar esa transformación. Un estudioso y un aplicador, que yo la aplico ahí en mi biblioteca, aunque es escolar, pero hacemos también algunas cosas, algunos ejercicios de pensar la biblioteca y los servicios. Vamos, primero hay que entender dos cosas. Hay muy, muy pocos espacios de participación, ¿no?, en que las personas puedan participar. Incluso yo vuelvo a los debates, quien no los vio, yo les digo, hagan una visita a Salamanca porque es una experiencia, vale la pena. Hay pocos sitios donde las personas participen y queremos ciudadanos activos, pero no se ejerce la ciudadanía de manera ninguna. Entonces, quizás las bibliotecas pueden ser ese primer peldaño para una democracia más participativa, que todas las grandes instituciones dicen, y vamos, nos está pasando el tiempo y no cambiamos. Y después pensar también que la participación, además de esta vertiente más humana, tiene también una vertiente metodológica de pura gestión. Nos permite conocer nuestro público. Y hay que empezar, siempre hablamos de esto de la biblioteca hecha para y por la comunidad, pero la parte del por siempre se nos olvida un poquito, porque podemos hacer una biblioteca conociendo nuestro público. Nos permite conocer estos públicos ocultos que son mucho más fáciles de atraer y no vienen porque tienen una representación de biblioteca más antigua, más clásica, creen que no es su espacio. Quizás podemos atraerlos e incluso es más fácil. Y también dar pequeños cambios. También lo que pasa con la participación es que se cree que de repente la ciudadanía va a entrar por la biblioteca y cambiar todo. Normalmente no cambian nada, lo mejoran. Aprender a mejorar, porque piensan que es muy difícil hacer una cosa perfecta si solo lo mira quien decide, una persona. Si hay más visiones, a veces es mucho más fácil. Entonces le digo, una forma organizada de conocer, de mapear nuestra comunidad y también un paso social de darles voz y darles un poquito de poder, porque en realidad los ciudadanos tenemos muy poco poder de actuación en el mundo. Así. Me parece muy interesante darles poder, ¿no? Empoderar a la ciudadanía, que es algo que nos vamos metiéndonos en nuestra cabeza, en ese cambio de mentalidad que estamos de alguna manera conquistando para adaptar realmente nuestros servicios. Bueno, ahora, como se dice en inglés, the floor is yours, o sea, que adelante. ¿Tenéis alguna pregunta? Estaría muy bien que nos comentarais. Preguntas, dudas, cosas que queráis aclarar, comentarios, en fin, o si no empezar por… Hay una mano por allí, estupendo, hay una mano al fondo, ahora te acercan un micro para que todos te puedan sentir, también los que están escuchándonos virtualmente, que también les mandamos un saludo desde aquí. Hola a todos, todas, qué bien, empiezo yo. Pues nada, estaba escuchando esto que comentabais de la transformación. Y no es la primera vez, ¿no?, que se habla de este tema, de cómo han de evolucionar las bibliotecas. Parece que hace muchos años, ¿no?, que ya estamos intentando ver hacia dónde se dirige todo esto. Y también he visto que Gloria pedía concreción, que se habla de iniciativas. David Langs, bueno, ha hablado de muchas iniciativas, varias, ¿no? Esto también se ha visto. Y yo me preguntaba cuál es el rol que tiene que tomar IFLA en todo esto. Es decir, igual debería pues asumir un poco de rol que ya está haciendo, ¿no?, pero potenciar el rol de guía en esta transformación. Igual en su web estaría bien que hubiera una base de datos de iniciativas que se hacen internacionalmente,
pero no una base de datos cualquiera, sino que estuviera organizada. Es decir, que se aplicaran metodologías, como decía Joao, que estuviera organizada la información y que, por ejemplo, se dijera de cada iniciativa pues el coste económico, se dijera también en qué ejes trabaja, pues si es en participación ciudadana, en igualdad de género, en tecnología, etcétera. A ver, tengo apuntado más cosas. Una descripción clara en qué bibliotecas ha tenido lugar y que eso se pudiera reaprovechar y crecer. Es decir, pues esto se ha llevado a cabo aquí. Nosotros también lo hemos llevado a cabo en otro sitio y, como decía David, pues lo hemos adaptado a nuestra comunidad de esta manera y que esos mismos proyectos que pasan en varios lugares, pues entonces pues estuvieran cada vez mejor documentados y pudieran reaprovecharse. Porque al final todas las bibliotecas se están planteando ahora hacia dónde van y eso podría ser una herramienta creo muy útil. Bueno, por alusiones creo que te tengo que contestar yo, porque claro, conozco este tema. De hecho, antes he mencionado, cuando os he dado mi charla, sobre el mapa mundial de bibliotecas. El mapa mundial de bibliotecas no solamente recoge los indicadores que se vuelcan desde las asociaciones, en este caso FESABIT está volcando los datos que publica el Ministerio, bueno, a través del INE, o sea, que nosotros estamos volcándolos en IFLA, y IFLA lo mantiene en este mapa, sino que además, no cuantitativamente, sino cualitativamente, también está recogiendo las iniciativas que están vinculadas, sobre todo, al desarrollo de los ODS. Entonces, cada vez más encontrarás iniciativas relacionadas. Por ejemplo, yo la semana pasada di una conferencia sobre feminismos y liderazgo y fui al mapa mundial de bibliotecas y observé que había 5 países, habían 6 experiencias de 5 países sobre estos temas. Están muy bien detalladas y son muy ilustrativas. Ahora, aún son pocas. Pero, por otro lado, IFLA en estos momentos está trabajando en IFLA Academy. IFLA va a volcar contenidos, cápsulas, charlas con líderes, para que todos los bibliotecarios de todo el mundo podamos tener acceso a aquello que está ocurriendo. Porque el legado de la Gates realmente lo que quiere y lo que pretende es fortalecer el sector y unificar el sector de las bibliotecas para hacernos más fuertes. Y en ese sentido hemos identificado algunas iniciativas que nos hacen más fuerte cuando podemos demostrar el número de bibliotecas que hay, el número de iniciativas sobre los ODS que hay, el número de personas cualificadas o no cualificadas, pero con estudios a través de IFLA, en fin, y todo eso se está, ya hay algunas cosas que están públicas, o sea, puedes ir a la web y lo puedes encontrar, en el propio mapa mundial de bibliotecas. Y la IFLA Academy seguramente verá la luz el año que viene. La pandemia ha postergado un poco todo este proyecto, pero estamos en esa línea. Y de verdad es que tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera. Sí, no podemos inventar la rueda cada vez. Exacto, bueno, sí. es dar a conocer todas estas iniciativas que se pueda buscar estructuradamente. Lo puedes buscar estructuradamente. Vale. Y así creamos comunidades no solo de usuarios, sino de bibliotecas, redes de bibliotecas que puedan interactuar y saber esto, saber pues al final también el informe final de cada proyecto, pues en números concretos. Todo esto puede ayudar un montón, porque ahora hay, yo creo, muchas bibliotecas desorientadas o que no tienen claro hacia dónde ir, dónde invertir sus recursos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, muy, muy pertinente tu exposición. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tenemos aún un tiempo, ¿verdad? Sí, no, es que está mal, no nos va bien, aún nos quedan 10 minutos. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, agradeceros la ponencia, la presentación, la mesa. Bueno, mi pregunta va un poco al hilo de lo que ha comentado Nona, desde el punto de vista que no estamos, no tenemos problemas para definir o en nuestro entorno o las personas a nuestro alrededor lo que es una biblioteca, ¿no? La ciudadanía al final tiene el concepto de biblioteca de la biblioteca tradicional, la de un lugar con libros para estudiar. Entonces, claro, en una biblioteca puede venir, como suele ocurrir, una persona o un equipo de personas que transforman esa biblioteca y la convierten en otra cosa, de lo que estamos hablando en este momento, un lugar abierto, más social, más preocupado, más. Lo que suele ocurrir a veces en estas cosas es que cuando ese equipo se va, el proyecto desaparece con ellos y la ciudadanía pues lo asume, pero
no protesta, o la ciudadanía, incluso las administraciones que han venido soportando y financiando ese proyecto, lo asumen, pero no protesta. No protesta en el sentido de si tú haces, te marchas a una biblioteca y eliminas espacios para la lectura, para el estudio, libros, la gente sí protesta, pero si en cambio has generado una biblioteca muy participativa, muy social y al final desaparece cuando se marchan las personas, pues la ciudadanía, como no tiene asumido esa definición de biblioteca que todos nosotros tenemos en la cabeza, pues se va con ellos. Entonces, claro, el trabajo nuestro es intentar convencer a esa ciudadanía de que la biblioteca es otra cosa, en eso estamos todos de acuerdo. Pero mi pregunta es que, además de intentar convencer, ¿vosotros opináis que se podrían hacer otras cosas, como por ejemplo cambiar la legislación? Antes en la conferencia del señor de las barbas blancas del otro lado del charco, como ha dicho él, decía que en Noruega por ley habían establecido que en las bibliotecas se generaran espacios de debate sobre democracia, etcétera, tal. O sea, ¿vosotros creéis que quizá cambios más profundos de la legislación, de marcar servicios básicos, servicios mínimos e incluir este tipo de cosas, podrían ser una solución? Pregunto. ¿Queréis contestar, Nona? Bueno, yo quería contestar. Efectivamente, eso puede ayudar, pero yo creo que todavía ayudaría más lo que yo comentaba, o sea, el cambiar, o sea, el transformar esa representación que el público tiene, digo, el público, las personas, la ciudad, tiene de las bibliotecas. Creo que los bibliotecarios, aunque a lo mejor hay alguno que todavía piensa en la biblioteca tradicional, pero creo que no, que son muy pocos, ¿no? Entonces, creo que los bibliotecarios lo tenemos bastante asumido, lo que es la biblioteca, ¿eh? Y nos lo contamos unos a otros. Pero la ciudadanía no lo conoce, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que comunicar mejor lo que somos, ¿eh? No sabría decir cómo, ¿eh? Pero creo que tendríamos que comunicar mejor lo que somos. Lo hablaban en esta tesis en la que estuve de las bibliotecas de Amazonas y eran también bibliotecas, ¿eh? Muy, muy interesante en esa teoría de la representación, de ese pensamiento común. ¿Eh? No, sí, en el caso que os comentaba era precisamente eso, que aparte de nuestra labor pedagógica de intentar convencer, a ver si se nos ocurría hacer algo más. Ponía el ejemplo de legislación, no solo la legislación, sino ya que estamos aquí, estamos muchas personas y muchas cabezas, a ver si se nos ocurre algo. Inventamos la rueda. Joao, ¿querías añadir? Sí, vamos, dos o tres aspectos. Así, primero, saber, no sé si les pasa a vosotros, si yo tengo que definir en una frase lo que es biblioteca, me cuesta mucho, hay que decir. Entonces, si no lo tenemos nosotros claro de lo que es esta biblioteca que nosotros llamamos ahora biblioteca, ¿no? De la biblioteca que guardaba libros. A mí me resulta difícil. Entonces, quizás si no lo tenemos muy claro, también difícil lo vamos a comunicar. Y de esos proyectos que yo creo que la ley no es la solución. Puede hacer parte de la solución, pero no la solución. Yo digo esto de crear siempre redes y que la... Si creas una red, por ejemplo, esas cosas políticas no pasan tanto. Yo les doy un ejemplo que es de España, no tiene nada que ver con bibliotecas. Yo vivo ahora en Sevilla. El cambio hace 2 años de la ruta de Semana Santa, que el obispo mandó que se cambiase una ruta y las confrarías pues le dijeron que no. Por eso, porque son comunidades. Esos son grupos y son comunidades que hacen fuerza para oponerse a determinados poder o para favorecer a determinados poderes. Creo que va por ahí, ¿no? Un trabajo más local. Pues yo sí que de verdad creo que hay que cambiar las políticas públicas y que nosotros en España tenemos por ley bibliotecas a partir de los 5.000 habitantes por la ley de bases de régimen local. Yo creo que eso ha cambiado, que hay que actualizarla y creo que esa ley debería ir acompañada de un decreto que desarrollara los servicios de calidad, de acceso a la información. Yo sí que lo creo. Yo creo que deberíamos realmente elevar nuestra voz para que eso ocurriera, porque son muchos años de la... No me acuerdo ni de qué año es la ley, seguro que vosotros os acordáis. Lo estudié en mis primeras oposiciones. Es decir, creo que llega un momento que el contexto es otro, las necesidades son otras, la pandemia nos ha demostrado
que tenemos que velar por unos servicios públicos de calidad, a pesar de que nos chapen la puerta. O sea, son muchas cosas y, por lo tanto, necesitamos un marco legal y necesitamos las políticas públicas que desarrollen ese marco legal. Por lo tanto, yo lo veo aquí como para darle un buen empuje. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una. Allí detrás hay otra, veo. Aún tenemos 2 minutos más. Un minuto por pregunta. O sea, que ser breves. Buenas tardes. Yo os quería trasladar una pregunta de los asistentes virtuales. Nos están preguntando por cómo se podría implementar y fomentar la participación ciudadana activa de los grupos de personas con discapacidad, más allá de actividades más tradicionales como son clubes de lectura fácil. ¿Qué nuevos modelos se podría hacer para que esta parte de la ciudadanía también se sienta acercada a las bibliotecas? Muy bien. No, pero sí, muy breve, porque sí, así muy, podemos... Sí, muy breve. Para la participación ciudadana, como dije, básicamente es trasladar el poder. Si esas personas pueden ejercer el poder, pueden participar. Vamos a decir, los talleres de lectura fácil es una colaboración o una actividad, pero no es una participación ciudadana, vamos a decir así. La idea es incluirlo en los debates para tomar decisiones como otro grupo de la biblioteca. Había otra pregunta aquí delante y otra allí detrás. Y con eso cerraremos. Buenos días. Muchas gracias por vuestra visión y abrirnos un poquito más los ojos a lo que tenemos que hacer los bibliotecarios. Enlazando con la pregunta o con la reflexión, no esta última, la anterior, y con lo que decía Joao de los recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, si a nosotros nos cuesta trabajo definir una biblioteca, ¿cuánto más nos cuesta trasladar a la institución o al político de turno qué es lo que queremos hacer con las bibliotecas? Porque si ya nos cuesta a nosotros, que lo vivimos y que lo hacemos diariamente, ¿cuánto más le cuesta a ellos? Y con respecto a los recursos humanos, nos han dejado un poco relegados, porque creo que los que estamos hoy aquí representamos a la generación que hemos tenido que ser autodidacta en muchas cosas, que no hemos ido transformando conforme se ha ido transformando nuestra profesión, y necesitamos gente que siga este legado, que siga, que esté preparada, que sea capaz de asumir las responsabilidades que hemos ido teniendo hasta entonces. Y creo que debemos de los bibliotecarios ser un grupo de presión en ese sentido. O sea, presionar a la administración para que eso siga, que siga formando gente, que dote de recursos suficientes a las bibliotecas y que nos dote de formación suficiente para dar un servicio de calidad y, sobre todo, para esta nueva transformación que tenemos que afrontar, que la hagamos en un espacio en donde tenga cabida esa ciudadanía que ahora mismo no la encajamos del todo en todas las cosas que hacemos. Muchas gracias. Hay una pregunta ya. Creo que esto es un comentario, no necesita respuesta. Gracias. Hola, gracias. Yo tampoco necesitaré respuesta, es una propuesta solo. A mí me parece muy bien que la legislación nos pueda ayudar, pero yo hago una propuesta muy mundana para nosotros. Yo propongo que todos apuntemos en nuestros mostradores cada vez que le decimos que no a un usuario, cuando nos hace una consulta o una propuesta nueva, le decimos que no. Y cuántas veces como equipo nos preguntamos ¿y por qué no? Que esto también tiene que ver con la visión que damos como biblioteca, ¿no? ¿Cuántas veces decimos no y cuántas veces nos preguntamos como equipo ¿y por qué no? A eso que apuntaba Marta Cano, creo que es, no la veo bien desde aquí, pero por la voz me ha parecido. Yo añadiría que no solamente lo que no decimos no, sino a cuántas personas llegamos, que yo soy muy redundante en eso, pero creo que nos llenamos la boca de a cuántos llegamos y no vemos a cuántos no llegamos. Por lo tanto, creo que debemos cerrar porque es nuestra hora, vamos a ser muy puntuales, agradecer vuestras preguntas, vuestros comentarios, deciros que además el Ministerio está preparando que estas ponencias estén por escrito, por lo tanto, más adelante vais a tener los comentarios que Nona y que Joao nos han aportado y también pues, lo que yo os he dicho. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un ratito.